los toros, buenos días. Felicidades a todos los toros de este país. Felicidades a la provincia de La Romana. Se va para el este, así que vamos a tener ese duelo entre La Romana, San Pedro de Macorís, los toros, las estrellas. Veamos cómo celebraban las estrellas. Al final quedan estos dos partidos y hoy les saludamos a todos. Las estrellas que aseguraron primero su pase a la final, anoche lo hacían los toros. Yo dije aquí que los toros y las estrellas, ¿no? Y alguna gente me escribió, encontré varios mensajes en YouTube preguntando que por qué yo asumía que eran los toros los que iban. Yo le dije que tenía una intuición que se cumplió, ustedes ven, y no que yo sea adivina, a pesar del tema de los fiscales. Recuerdan que entonces alguna gente decía, dame los números. No, yo no soy adivina, tenía una intuición. En este caso debo decir que es como, hay un gesto por del este, la región este del país. Pero bueno, también saludamos a los escogidistas, se fueron con mucho honor, y a todos los que participaron. Las Águilas y el Licey se quedaron para la historia ya al final. Así que estamos saludando a todos, por supuesto que también a ustedes, a los que no lo son, a los que están fuera de este país, a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y también los que están en todas nuestras plataformas y redes sociales, en YouTube. Entren, regístrense, den like a lo que les guste, dejen sus comentarios, sobre todo si son comentarios aceptables. Ayer encontraba un comentario de un hombre que echó todos los insultos del mundo contra un funcionario. Le dijo, enciendo va dichos, como dicen los viejos en el campo, enciendo dichos lo dijo todo, eso es imposible. Bueno, primero, no es mi manera, y segundo, o sea, señor, insultando, malas palabras y todo eso, así no. Se los digo porque compartimos aquí el tema de las redes sociales. Usted puede diferir del criterio, exponer sus ideas. Entonces, cierta, digamos, yo no la tengo escrita, pero las normas básicas de educación y de urbanidad, eso lo vamos a tener que tener un poquito claro. Eso no significa que no se discrepe, que no se piense lo contrario, pero entrar a un canal y dejar un poco, se llenó ahí de todos los insultos, malas palabras y demás, eso no es como elegante, ¿no? Por supuesto que eso tenemos que poner incluso hasta filtros para evitarlo. De modo que, pero eso es una excepción. La mayoría de la gente participa con un tono, pues, por supuesto, admisible, aceptable. Yo agradezco a todos los que diariamente están en un chat en vivo haciendo sus comentarios. Y quisiera que opinen de esto. Yo tengo hoy, puse en mi cuenta de Twitter unos mensajes a propósito del caso del coronel asesinado en la provincia de Peravia, municipio de Baní. Miren ustedes, ahí puse la nota. El día 11 del 10 del 2018, la jueza Rosaura Lorenzo ordenó el arresto del Buche y de otros dos por amenazar de muerte a una señora. Ella dijo, llegaron a mi casa, Buche me puso una pistola en la cabeza, me amenazó delante de mi niña que se desmayó. ¿Por qué no se ejecutó la orden? Esa es la pregunta. Él le amenazó porque tanto ella como su hermano le debían unos 30,000 pesos. Déjelo arriba para ver el segundo tuit. Aquí tenemos el número 2. El día 11-10 del 2018, la jueza Rosaura Lorenzo dicta la orden de arresto contra Buche y Gustavo. La señora, y pongo las iniciales de la señora porque se le puede fuñir la vida, con eso es toda una estructura. Notificó, los acusa de agresión a tiros contra su casa. Tiraron 32 balazos contra la residencia. Llegaron llamando a su ex marido. Cuando el ex marido no salió, ellos fueron esos dos más otros dos, cuatro hombres, los cuatro con armas de fuego, disparando los cuatro al mismo tiempo, los hijos dentro de la casa. Se fueron, y dice que al otro día, y ese es el número 3, el número 3, al otro día, ¿qué pasó? Ese es el 3, el día 15-10 del 2018, la señora acude, no. Ah, bueno, debo decir antes que ese, que ella cuando le disparan contra la casa, se va a la fiscalía y entonces dan la orden de arresto. El día 15 del 10, o sea, 15 de octubre, la señora acude a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía,
El acta de denuncia es la 047 y dice que el segundo teniente López y otros policías han desacatado la orden de arresto contra Bucci y compartes. Dice, me dijeron que es mejor que yo llegue a un acuerdo con ellos. El texto que pongo abajo es el subrayado de esa notificación a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Según el acta 047 de esta dirección, la mujer manifiesta ante el capitán Rolando Reyes Mena que los policías de Baní le están recomendando el acuerdo con sus agresores, con Bucci y compartes, en virtud de que son personas peligrosas y puede haber muertos. Eso era día 15-10 del 2018. Esta semana pasada asesinaron a un coronel. Pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, llegó enero y sí que hubo muertes, pero la de su jefe. Y por eso es que digo que la muerte de este coronel es nada más y nada menos que el fruto de la impunidad. Al coronel lo mató la impunidad. Yo quiero que vean al hermano del Buche, oigan eso, el Buche, el hermano, ¿cómo describe la situación que se vive en la provincia de Peravia? Y de eso quiero hablarles rápidamente. La droga aquí es libre, aquí eso es como ir al mercado. Ve, entonces aquí hay competencia respecto a los puntos. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Baní, en el momento. Entonces los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto, para involucrar a mi hermano, para eliminar el punto. Aquí nada más son cuatro puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe aquí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pregunta a Wilton Guerrero y a su esposa. ¿Y el periodo? ¿Pero a quién tú le atribuyes al complot? Al complot se le atribuye a los dueños de punto, que aquí siempre sucede eso. Dañados puntos para quedarse los otros. Wilton Guerrero y su esposa saben. Ellos son amiguitos de ellos, su esposa es amiguito de ellos. Ellos lo saben, más nada tengo que decir. Mi hermano no se encontraba en el lugar de los hechos. Eso fue un complot para hacerle daño a mi hermano y al coronel, porque esa era la única forma que había de cerrar ese punto, porque ese era el mejor punto de aquí del sur de Baní, que se vendía. Y no se vendía agachado, era público. Ve, entonces, por favor, esos dos policías que están ahí, afusílenlo. Ellos son los responsables. Se dejaron utilizar y utilizaron ese coronel para fusilarlo ahí. La droga aquí se vende público. Aquí no, después es un mercado. Aquí la droga no es ningún mercado. Sí, la droga es pública, eso no es escondido. Eso dice él, dice son cuatro puntos. Y de hecho, dos de esos puntos son conocidos. Yo dije, asesinaron a una joven el día 30 de diciembre y los periódicos reportaron que esa joven fue asesinada frente al punto del pesado y lo decían como el que dice que fue frente a la iglesia o la catedral Nuestra Señora de Regla o frente al parque municipal de la provincia. De modo que no es de extrañar. Ahora, obviamente, mucha gente se siente sorprendida y opinan y dice a confesión de parte, relevo de pruebas, miren cómo este hombre habla y nos sentimos socialmente como desafiados por la voz de este joven. Sin embargo, todos sabemos que en el fondo es lo que pasa en nuestras comunidades. Yo siempre pienso que nosotros vamos por la vida pensando que conocemos el país, que tenemos el dominio del país, que sabemos lo que está pasando, sobre todo a quienes nos toca el trabajo de reportar, por ejemplo. Cuando yo entro a un barrio y me advierte un joven del barrio y me dice, tenga cuidado con su cartera, ya te está diciendo qué es lo que se mueve en el barrio. Por ejemplo, miren ayer en plena audiencia contra los implicados en este caso, uno de los que iba acusado junto al Buche del asesinato de este coronel, le sustrajo su teléfono celular a la periodista de Teleantillas. En un descuido de ella, ¡pa! Ahí mismo en la sala de audiencias. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque la muchacha, al percatarse que no tiene el celular, comienzan a timbrarlo y él no sabía bajarlo. Y entonces se vio que era él que lo tenía. O sea, para que vean, ese tipo está acusado de asesinato y está robando en plena audiencia. Y usted se pregunta, ¿eso es producto de que la gente es mala? Eso es producto de una cultura de impunidad que se ha ido cimentando. Primero, una delincuencia admitida, unos niveles de competencia de lo que se debe tener, una falta de llevar lo que es verdaderamente importante, sobre todo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y finalmente toda la impunidad que eso los rodea. Cuando llegan a este nivel es porque hay mucho, mucho se ha dado antes de que esto pase. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, conocemos, creemos que conocemos, pero cuando usted ve lo que se mueve alrededor de los puntos de drogas y que todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Me decía un joven, mira, yo le dije a los dueños del punto, yo lo único que quiero es que no me fumen cerca.
O sea, la gente negocia. Yo hablé con unas monjas de este país, de Santo Domingo, unas monjas que me dijeron, bueno, Edith, la situación estaba tan difícil en el entorno que lo que hicieron las monjas fue que se reunieron con los dueños de los puntos. Y le dijeron, mire muchachos, ustedes son del barrio, ustedes no pueden hacer desorden. Y los muchachos ahora son aliados y van, y las monjas saben que ellos venden drogas, ellos respetan el entorno de todo donde están las monjas, y las monjas pueden llamarle, miren, ¿qué pasó tal problema? Por favor, sí, sí, no se preocupe, hermana. Óiganme. Y el sacerdote, un sacerdote de una iglesia ahí en Baní, emitió un comunicado diciendo cómo era la impunidad y que las autoridades estaban haciendo la vista gorda. Si usted ve que en el mes 10 hay dos querellas contra Buche, ¿por qué no se habían ejecutado? Bueno, porque los miembros de la policía dijeron que esa gente eran peligrosa y podían matar. Entonces ellos no iban a arrestarlo, que las mujeres que estaban agredidas, que llegaran a un acuerdo con ellos. Lo que pasa es que ellos mataron a un coronel, y cuando matan a un coronel, eso está cerca del general. Y de coronel para arriba nadie lo topa. Si hubiese sido un cabo que matan, se queda así. Si hubiese sido incluso un oficial de menor, se queda así también. Tiene que ser gente que esté de coronel para arriba, con cierto nivel, con cierta posibilidad. Era un hombre que estaba, que dirigía la dotación policial, y entonces llega la mirada de las autoridades del Distrito Nacional. Si no, no le mira. Y nosotros vivimos pensando que tenemos un orden de país. Ese es el orden. El orden es realmente que las mujeres como esas dos, que son agredidas, tienen que entenderse o mudarse, o que le maten sus hijos, en una gran impunidad que prevalece. Y eso, si usted ve esa documentación, usted no se explica, y menos se lo explica cuando oye al vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Vamos a escuchar lo que él decía, porque entonces son decenas y decenas de veces los sometimientos que se realizaron contra este grupo de gente. Decir que la Dirección Nacional de Control de Drogas, solamente en ese punto, en los últimos 3 meses, ha realizado más de 20 intervenciones. Más de 20 intervenciones. Y en todas ha apresado y ocupado drogas. En todas. Únicamente el 20 de diciembre de este año, del año pasado ahora, se hizo la última intervención a ese punto de droga y se detuvo a un joven. Se decomisaron varias porciones de cocaína, siempre buscando al tal Buche, quien ha sido sometido en varias ocasiones. Yo debo decir que no era difícil encontrar al Buche. Lo que no precisaba el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas era si en esas 20 ocasiones y en todos los registros que hicieron encontraron al Buche. Porque si no lo encontraron es que estaban jugando el juego ese de la que la gente está jugando ahora, de ponerse un trapo en los ojos. Se ponen un trapo en los ojos y salen a buscar. La película que se ha hecho muy famosa, ahora se me va el nombre, yo la vi, que es casi de terror. Bueno, pues ese mismo juego era que estaban jugando, porque el Buche dijo, apenas acabando de ser arrestado, dijo, yo estaba donde mi madre, que vive mismo. O sea, él no está huyendo, él no dijo, yo vengo de una cueva, salí porque hay un operativo y pienso que pueden llegar a la cueva. No, él va y se entrega. Él dice, yo estaba donde mi madre. La policía dice que estaba en el punto, pero él dice que estaba donde su madre. En todo caso, para el mensaje que queremos mandar aquí es el mismo, que él estaba localizable. ¿Por qué no lo localizaban? Eso sabrán ellos. Yo quiero que veamos, para que vean cómo se ha normalizado este caso de San Francisco de Macorís. Es un joven que lo arrestan porque está dedicado a la venta de drogas. Ya tiene unas cuantas fichas, creo que son 15 fichas que tiene por venta de drogas. Y él dice, pero yo no entiendo. Yo vendo droga, no es delito. Vamos a verlo. Es mentira, yo tengo como 19, pero estoy droga. Yo siempre trabajo en droga, yo no trabajo en robadera. Mira la mano, como te digo, más gente va a robar así mucho. Llévale. Yo no tengo ni media ficha de robo, pero ellos lo saben. Ellos lo saben que me han amarrado como 20 veces con el pajón en el Carmen Antonio. No robo, no hay ficha, no hay delito. Pues droga, yo lo que vendo droga, yo no robo. Porque eso que ellos dicen ahí es un fallo. Ellos abusan conmigo, porque yo antes de darme el paso yo le dije a ellos que no me dé, que ellos están claros con quién yo trabajo, ¿tú me entiendes? Abusan, claro, me vienen con una pistola en la mano, tú sabes, de noche, como a las 8. Quieren matarme. Yo no robo, no es delito, yo lo que estoy metido en droga. Y además, fíjense el mensaje final, ellos saben para quién yo trabajo, ellos saben. Yo venía con una pistola en la mano por el callejón y yo les bocé y ellos abusaron conmigo porque ellos saben para quién yo trabajo. Y obviamente el preso era él,
el hombre o la persona o quien sea para quien él trabaja, esa no fue presa. Entonces eso es una cosa normalizada. Ellos saben, ellos, los miembros que la apresaron de la DNCD, sabían para quién trabajaba. Eso fue en San Francisco de Macorís. Ese hombre estaba ingresado en el Hospital San Vicente de Paula al momento de que es consultado. Pero vamos a ver este otro caso. Este ciudadano que también es arrestado. En este caso se le inculpa de un homicidio. Y él dice, yo, homicidio, yo. No, señor, yo lo que trabajo es droga, que eso aquí es legal. Eso es mentira. Yo lo que vendo droga en los pedajes, ¿me entiendes? Los míos venden mi droga. Toda la gente te puede decir qué es lo que yo hago, ¿me entiendes? Yo no atraco, yo no robo. Los míos venden mi droga para buscarme lo mío. El que crea que ese es el que me está involucrando en esa muerte, va a manchar, ¿me entiendes? Pues yo voy a luchar hasta el final. Para mancharlo, es un hombre decente, él vende droga, eso está legal. Como dijo el hermano de Puchi, eso es legal en la provincia de Peravia. En Atomayor, recordemos a la joven que salió, mire, porque yo vendía drogas. Hay otros videos. Zapete hizo una recopilación muy interesante de videos de todo el país, una recopilación histórica. Yo quiero recuperar algunos de esos videos posteriormente, porque es interesante que ustedes lo vean. Recordemos a la joven también de Ocoa, que está sentada y está quejándose porque su marido lo ha llevado preso. Y ella dice, no, se lo llevaron preso, es una injusticia, no sé qué, y bueno, y por un dinero, porque él no le pagó un lío de dinero con los agentes. Y al final le pregunta, ¿y a qué se dedica su marido? Dice, a vender drogas. Entonces, hay un mundo que pintamos en los periódicos, en los canales y en las cosas, un mundo que nosotros creemos que tenemos. Ese mundo que se reporta ante los organismos internacionales, aquí, República Dominicana, un país que está avanzando, el desarrollo y demás. Si aquí no se interesan verdaderamente por cómo vive la gente, esto pinta feo. O sea, ¿cómo vive la gente? ¿Cuál es la realidad? No la que usted quiera pintar, no la que usted quiera dibujar, no la que usted quiera soñar en informes y demás, sino cómo vive realmente la gente. Generalmente, cuando alguien decide incursionar en la política, si quiere hacer el bien y el sentido que tiene la política, es mejorar la vida de la gente. Que la gente sea más feliz, que la gente viva más segura, que la gente tenga servicios adecuados, que la gente tenga mayor seguridad. Eso se supone que es lo que verdaderamente importa. Entiendo que hay muchos políticos, y la mayoría, y uno lo ve, que se han dedicado a sostener esto así. Este orden en medio del desorden, esto es como debe ser. ¿Cuál es el orden? El orden es que si un delincuente mata, no mate a un poderoso. Que si un delincuente mate, no mate a uno que incide en la opinión pública y que tenga, digamos, cierto liderazgo o cierto poder. Que no afecte en ese sentido. Cuando matan a un coronel, ¿qué dijo el jefe de la dotación de la policía para la zona sur? Dijo, lo vamos a enrostrar, lo vamos a encarar en la calle y donde sea. Vamos a combatir directamente la delincuencia. Pues sí, pero ustedes podrían haber estado combatiendo hace mucho. Pero ustedes tienen en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía una denuncia contra sus oficiales, contra los miembros de la policía, que le decían a víctimas menesterosas que eran incapaces de defenderse a sí mismas, porque no hay nada más cobarde que atacar a una mujer con todos sus hijos a tiros entre cuatro hombres, y ustedes no hicieron nada. ¿Por qué la policía no hizo nada con respecto al caso de la provincia de Peravia? Quiere decir que estamos hablando de unos niveles que van más allá incluso de la provincia. ¿Se creen que están desbordados por denuncias del país o que nadie hace caso? Entonces, eso lo encontramos aquí, con las drogas, lo encontramos, ustedes vieron ahora mismo la segunda explosión que se produjo en un barrio, usted ve a la gente, dice, nosotros fuimos a medio ambiente 20 veces, tenemos 20 cartas. Y no nos hicieron caso, hasta que explotó y murieron unos operarios, tres, y hay otros que están graves. Esa es la situación, la gente busca apoyo, la gente va, y te pintan un mundo idóneo que no existe más que en sus mentes. Esto es lo que se plantea como un verdadero estado que no nos lleva a ninguna parte. Yo le pido a la gente que se dedique, sobre todo a la gente joven que entra a la política, que usted lo ve que están empeñados en imitar lo que hacen los viejos. Los jóvenes, a ver, ¿cómo es que ellos van a sostenerse? Y entonces dicen, no nos metemos, como dijo el doctor Leonel Fernández, lo dijo en los cables de Wikileaks, revelaba que el doctor Leonel Fernández, conversando con el embajador de Estados Unidos en ese momento, República Dominicana, dijo que sabía que había mucha corrupción a lo interno de las Fuerzas Armadas, pero que un presidente que se atreviera a confrontar con esa gente no estaba seguro en su puesto.
Quiere decir que nosotros estamos viviendo supuestamente en una etapa de vida democrática, pero en el fondo esas mafias establecidas sobreviven a cualquier gobierno, viene un gobierno, viene otro, y así usted lo encuentra expresándose en esos niveles de violencia. Luego es la misma gente que mata a las compañeras y dicen, ay, ¿de dónde vienen tantos feminicidios? ¿Y de dónde viene tanta violencia? ¿Y por qué la gente en la calle una pistola pa y mata a otro? Porque hay una absoluta impunidad y se va haciendo una cultura de violencia que está permitida, no hay otra. Yo le agradezco a ustedes estar esta mañana. Comenten lo que quieran, díganos qué piensan de esto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de estancias infantiles, un mecanismo que puede asegurar cierta tranquilidad a las familias que viven en ese caos. Con su directora recién nombrada, conoceremos un poco lo que hace.